desgracia, en momentos de dolor, nos unimos mucho. Sin embargo, pues no deja de ser algo que nos impacta y nos pega emocionalmente. ¿Cómo estás? Así es, bueno, acongojada, triste, cómo no, con todo esto que está sucediendo. Por más que no queramos, las redes nos comunican todo lo que sucede. Así y es. El estarlas viendo, bueno, pues es lamentable ver las escenas que nos toca, que nos manden nuestros queridos paisanos, ¿verdad? Y que realmente pues son escenas, pues... realmente fuertes, trágicas, ¿no? Trágicas. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ivette Ramírez? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Chío. Hola. Igual, ¿no? Muy triste y pues un abrazo a todas aquellas personas que tenemos familiares allá y que afortunadamente algunos, pues, saldo blanco, ¿no? Nadie perdió la vida, pero hay otras familias que no tuvieron la misma suerte y a quienes también, pues, les mandamos un abrazo y acompañamos. Creo que esta mañana nublada es como la forma de describir cómo está todo México, pero bueno, hay que, como decías antes de entrar al aire, Hugo, hay que más bien accionarnos para poder ayudar en todas las zonas de desastre, cercanas y no tan cercanas, ¿no? También a la distancia, a todos nuestros paisanos. Claro. Rocío Guzmán, también psicóloga y actualmente en el Instituto de la Mujer. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a ir abordando y creo que vamos a ir alternando, ¿no? Porque sin duda es un tema que, decíamos, esta parte solidaria y que sin duda también como profesionales de la salud mental podemos aportar muchísimo. Lo decías muy bien, Ivette, dentro de la zona afectada, pero también a la distancia, porque... A pesar de que muchas y muchos de nosotros no estamos en las zonas afectadas, emocionalmente esto tiene una repercusión muy fuerte, sobre todo porque creo que en las últimas semanas también ha habido situaciones que tienen que ver con la naturaleza que nos han ido afectando. Claro. También, ¿no? Entonces, en todo el mundo. En todo el mundo. Este cambio que también sería importante hacer un alto y también reflexionar sobre la forma en cómo estamos interactuando. Uh-huh. Si bien el dolor humano, decíamos, nos une, también en parte hemos estado contribuyendo a destruir parte de nuestra naturaleza, que esto es otro algo totalmente distinto, pero también como reflexión, ¿no? Hasta qué punto contribuimos también en este cambio climático, en no comprometernos incluso en el cuidado, ¿no? De los medios ambientes. Me parece una reflexión también importante dentro de este momento de dolor. Sin embargo, Hugo, Ivette y Chío, que nos acompaña aquí del Instituto de la Mujer, precisamente nosotros no somos capaces ni tenemos la oportunidad de detener ninguna catástrofe natural. Así es. Pero también encontramos, pues con el tema del día de hoy, el uh-huh. feminicidio, precisamente muertes, 7 mujeres al día mueren en México. Así es. Y tampoco hay mucho que hacer. Claro. Tristemente, este tema... Ahí sí es la mano del ser humano. Ahí sí estamos poniendo en juego las políticas públicas, estamos poniendo en juego las leyes que nos avalan, la misma constitución que ya nos protege, pero que en el vivir diario, pues estamos muy lejos todavía de tener ese cuidado o ese respaldo, las mujeres, de salir tranquilas, de vivir tranquilas, de tomar un camión, de ponerte una minifalda y de que no te falten al respeto, o lo peor de las violencias, el feminicidio. Creo que será importante empezar a hablar de este tema, mencionando y diciendo a todos los radioescuchas que no es que con esta ola de la perspectiva de género y todas estas situaciones, es que prestamos más atención a la muerte de las mujeres, ¿no? Hay que saber que los altos índices de homicidio y de pérdidas de vidas en jóvenes, ¿no? Está a la alza en nuestro país, mujeres y hombres, chicas y chicos, y esto es muy lamentable. Sin embargo, llama o ha centrado la atención en la impunidad de esta serie de asesinatos a mujeres de diferentes edades en todo el país, y que también es importante decir, nuestro municipio no es ajeno a esta situación. Que no se hable tanto,
Claro. Eso es otra cosa, pero nuestro municipio y nuestra región Ciénega no es ajena a esta realidad. No tanto que no se hable, simplemente que las leyes no contemplan todavía el feminicidio o no lo atienden, un homicidio, un asesinato, con el tema de perspectiva de género, que todavía nos encontramos que hay muertes que no fueron dictaminadas o no fueron legisladas de forma correcta y que no están tomadas en cuenta como un feminicidio. Entonces, claro, también esta parte que no nos ayuda mucho en el tema de que pues está muerta, pues sí está muerta, pero hay que ver todo lo que pone en tela de juicio el que fue un feminicidio por ser mujer, ¿no? Claro, o sea, este Código Nacional de Procedimientos Penales, ya con este cambio que hubo el año pasado, y donde se unifican los criterios, y a nivel estatal, que cada quien tenía su, digamos, en materia penal su legislación, ahora en materia penal a nivel nacional ya existe este código, y que fue como homologar precisamente los delitos, y concuerdo con ustedes, por una parte se trata de encubrir, por otra parte hay un desconocimiento, pero sí estamos hablando que las mismas personas que en ocasiones imparten esta justicia, también hay una misoginia, ¿no? Más allá de un desconocimiento, una misoginia, porque el delito de feminicidio es muy claro. Desgracia, cuando ya lees cuáles son estas atribuciones directamente. De dolor, pues por supuesto que es muy claro, pero me parece que sigue existiendo una misoginia en esta interpretación de las leyes, y a veces es más cómodo hacerlo pasar, incluso actualmente, sin embargo, por pues esta no, ola de violencia con deja de ser algo con la delincuencia que organizada. Nos impacta y no, nos sabe, siempre justificándose a través de esta ola de violencia, cuando en realidad pues estamos encontrando crímenes de odio, crímenes pasionales. Así es. Otro tipo de crímenes que están ligados al feminicidio. Óscar González, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Hugo? Buenos días. Norma, Ivette, Rocío. Hola. Está aquí con esta mañana tan triste, ¿no? Sí, casi anulada. Y bueno, ahorita que te escucho, Hugo, hablar de esto, y a Norma triste, y como a Ivette, recordemos que dentro no, de con la todo esto que feminista, está, uno de los objetivos es visibilizar a las mujeres como primera instancia, ¿no? Claro. Está sucediendo. Y luego también recordemos que dentro de las leyes son hechas por seres humanos y regularmente son hechas por los hombres. Por más entonces, que es muy lógico que empecemos a encontrar este tipo de resistencias, quizás a nivel inconsciente o quizás a nivel consciente, para poder aceptar o tipificar, lo que se suponía está tipificado, por cierto, un delito que deviene de la violencia contra las queramos mujeres. Las redes nos marca así la ley de del Código Penal de acceso de las mujeres a la vida libre. Comunican todo lo que es. Igual, donde te menciona todos esos rubros, todas las características que tienen que ver de cómo se ejerce violencia hacia las mujeres de un aspecto sexual, físico, psicológico, etcétera. Estarlas viendo, bueno. Entonces, este tipo de situaciones. Pues es lamentable, ¿verdad? Y me parece muy lógico lo que tú digas, que a veces las escenas ser encubiertas, pero que tarde que temprano, dentro de la cultura, toca, dentro de la sociedad, tendrían que explotar. Manden nuestros queridos. Momento. Porque esto no es nuevo, vemos las muertes de las mujeres en Ciudad Juárez, vemos la violencia aquí en el sur del país, la violencia contra las mujeres que vimos en nuestro estado tan marcado, los altos índices que traemos, pero a lo mejor tenemos que topar en esto desgraciadamente, ¿no? Pero sabes, es muy paradójico cuando ¿verdad? Nos damos cuenta, investigamos y encontramos que México fue de los primeros en empezar realmente es el pionero. A legislar y hacer a proponer iniciativas pues de ley, son escenas, alertas de género. Alertas de género y toda esta cuestión, ¿no? Incluso el término de feminicidio como tal acuñado ya directamente en México. Y que vemos lugares como Ciudad Juárez, donde se ha centrado la atención en las muertes de las mujeres desde el 90 y realmente 90. No, pero luego vemos que los especialistas dicen por cada mujer que muere en Juárez mueren 10 hombres y de ellos no se habla, entonces es como todas estas cuestiones que están detrás del telón, ¿no? Y que al final de cuentas recaen en lo mismo, la violencia. Sí, claro. Cada dos horas hay un feminicidio en América Latina. Y entonces los países en los que estamos viviendo, que hay mucha violencia porque lo conocemos como machismo o como misoginia, que no se considera también y no se toma en cuenta desde el aspecto de cómo nos ven a las mujeres, ¿no? Claro. Vamos a ir a un corte y bueno, regresamos a El Quicio. Igual, ¿no? Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Triste y Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Conjunto de
Artes pues, escénicas, sala de conciertos, ópera y ballet, sala de teatro, teatro estudio, salón experimental, café concert, espacios que albergarán óperas monumentales, lo mejor del teatro, la danza y la música. Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, donde las expresiones tenemos familia. Inauguración 21 de octubre. ¿Has sido víctima de algún delito o abuso por parte de la autoridad? Eres allá y que acércate a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros te brindamos el apoyo. Para mayor información, marca 925-6970 o visítanos en la calle Melchor Ocampo número 335 en la Colonia Centro. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en Ocotlán. También puedes presentar tus quejas en nuestra página de internet www.cedhj.org.mx. Como audiencia, tú tienes derechos. Y las políticas de radiodifusión de la Universidad de Guadalajara en radio y televisión los garantizan. Como televidente y radioescucha, tienes derecho a recibir contenidos libres de discriminación que garanticen el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género. Para ayudarte a ejercer tus derechos, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuenta con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata. Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema. Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com y muy pronto en correo de voz. Defensoría de las Audiencias. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara. La Chora sí tuvo su momento super underground. Y acompañamos. O sea, ya sabemos que ya ahorita se nos considera más bien hipsters, pero sí fuimos underground. O sea, es muy importante que conste eso. Creo que se esta va mañana uno a los podcasts, se pone a revisar y el pasado de la Chora es super punk. Que mi hijo empezó a ir a la Chora y que luego agarró malas ideas y es un marihuana horrible. No me gustó lo que estoy oyendo, pero yo sé que si hay un podcast. Nublada es como... Oiga, disculpe, el movimiento underground aquí en esta ciudad. Nada más los jueves de 9 a 10, joven. Muchas gracias. ¡Wey! ¡Cachung! ¡La Chora Inter! Toma, Natum. La Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. El quicio. El quicio. Forma de describir. Hay que hablar sobre la cultura. Ir como está. ¡Qué barbaridad! Estamos de regreso en El Quicio y estamos hablando sobre feminicidio, partiendo pues no solamente todo el caso México, de Mara Castilla, porque han sido, lo muchos. Comentabas ahorita, la estadística tan lamentable, tan roja que tenemos en nuestro país. Bueno, y que, por ejemplo, el Estado de México, a nivel nacional, es el que presenta más altos índices de feminicidio, que en su momento encontrábamos también poblaciones, regiones, Ciudad Juárez, en un tiempo fue también este foco rojo, sin embargo, hoy como tal Estado de México, pero entonces, antes de entrar algunas regiones del Estado de México, poblaciones que han presentado altos índices de feminicidio y que efectivamente las leyes empiezan a contemplar dentro del Código Penal Nacional, pero me parece que el trasfondo de todo esto, una parte cultural, que sí, efectivamente, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la misoginia, la falta de respeto hacia los derechos humanos, no solamente hacia los derechos de las mujeres, que también, por supuesto, es algo que hemos estado remarcando, pero también hacia los derechos humanos. Poder ayudar. Una de las partes, si no es que la más, que donde nos engancha a todos y donde nos atrapa en todas las zonas de estos casos, es la impunidad, que es algo de lo que se ha discutido mucho en todos estos casos, en que son tantos al día y al día siguiente, y entonces todos los días, ¿no? Canas, pero no tan yo encontré un dato que a mí me parece muy interesante. Canas, ¿no? También ¿cómo es que a distancia también a todos nuestros países? No solo el número de feminicidios, el número de asesinatos a mujeres, sino Rocío que Guzmán. También ha ido cambiando la modalidad, es decir, antes era en casa, entonces era violencia intrafamiliar, pero ha ido también cambiando psicóloga. Desde el 2006 a la fecha, ha ido cambiando y cada vez aumenta más el número de casos de muerte o donde todo se hace en la vía pública. ¿No? Okay. Entonces, del 2010 al 2012, ya la mitad de los asesinatos ocurren en la calle, ¿no? Públicos. Públicos, exactamente. Buenos Entonces, días. Estamos hablando de un incremento del 2000. Muy bien, muchas gracias.
del 2000 al 2014 incrementaron hasta más de 20,000, ¿no? Uh-huh. Y lo que equivalía ya a 5 por día, hoy comencé a normas, son 7 por día. Creo que... Entonces, la parte estructural de la violencia, vamos esto de cómo es que lo vemos, ¿no? Porque en todos los medios el comentario ha sido lo que dice la gente de las notas de estas chicas que mueren. Uh-huh. Sí, los señalamientos, los juicios, sí, estigma, las preguntas, sí, claro. Los calificativos, la burla. Esta parte solidaria. ¿Qué anda haciendo esas horas? Y es que porque iba con minifalda. Alejandro Caso nos describe lo siguiente, ahorita que comentas esto. Un saludo a Alex, por cierto. Saludo a Alex. Políticas sociales, la opinión de Alejandro. Nuestra acción debe ir más allá y es de conciencia, cultura, respeto y humanidad. Dice, el domingo pasado en misa había un niño con una réplica de una pistola 45 fajada en su cinturón y la mami de lo más común se la quitó porque el juguete se le tiró al piso y la guardó. Profesionales. Y diciéndole, la vas a quebrar, yo te la guardo. Uh-huh. Creo que se refiere mucho a este tema de la naturalización de la violencia, ¿no? Sí, las armas. Y efectivamente, como él lo comenta, están institutos de las mujeres, hay UABIS, hay asociaciones civiles, están las leyes, están... podemos aportar ciudad niñez, alertas de muchísimo. Género y nada, lo decías muy bien, y efectivamente cuando fui UABI en algún momento yo le comentaba a Hugo, le comentaba a mis compañeros que nos esforzábamos y hacíamos intervenciones dentro de la zona afectada, o Hugo están en esta parte, y por más que hagas parece que la violencia sigue incrementando, pero también realmente qué hacer, o sea, uh-huh. Si es un tema legal, es un tema la distancia de la legislación, sí. Es un tema cultural, o sea, ¿de dónde tenemos que atacar el problema? Porque el problema es muy, muy, muy alto, muy intenso también. Creo que el punto de siempre, ¿no? Las familias y las instituciones a veces se ven limitadas porque los protocolos de prevención realmente no son de prevención. Sí, tú tienes que trabajar con una población que al menos te dé 3-5 indicadores de que ya está en la situación de riesgo. Sí, entonces claro. esa no es prevención. Yo creo que va más allá. Yo creo que mientras tengamos estos gobiernos patriarcales, estos gobiernos donde la mujer no tenga lugares, donde siempre pongan las leyes los hombres, las familias van a seguir siendo patriarcales. Ellos son nuestro modelo y es el modelo estructural que vivimos, y mientras esto no cambie no va a haber esta apertura para defender a las mujeres, respetarlas en todos los términos. Y traigo yo por aquí que les quiero mencionar lo que el Código Penal establece como feminicidio, que viene en el artículo 325. Dice, uno, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Dos, la víctima se le haya infligido lesiones, mutilaciones o degradantes, también posteriores a la muerte, pero expuestas. Tres, existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Cuatro, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Y cinco, existen datos que establecen que hubo amenazas, hubo relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones, el sujeto activo en contra de la víctima. Y seis, la víctima haya sido incomunicada en cualquiera que sea el tipo de uh-huh. previo a la privación de su vida. Y seis, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Claro, así es. El hecho de que vivamos en una sociedad donde machista, donde no se respeta la vida de las mujeres, porque tal como la definición del feminicidio y que es como su especificidad, ¿no? La violencia, ¿no? Como ese génesis, como ese origen, porque no nada más van incrementando. O sea, nosotros escuchamos, se murió y la mataron, y murieron 5 y murieron 7 y tantas en la semana, y decimos, chin, la vida. Pero no, querido reescucha, es que cuando vemos el caso, porque aparte no es por morbo, es que cuando conoces el caso te das cuenta de los niveles de violencia que la persona que le quita la vida a esa mujer utiliza, y lo que representa en el ritual, ¿no? Para el agresor, el hacerle ese daño, aún después de que ya no tiene vida. Entonces, claro. Aquí el punto no es que ya se perdió el valor de la vida, no es solo eso, el problema
El problema es justo la génesis, que es la violencia. Todos estos estímulos que tenemos sociales, donde se sigue señalando que la mujer es responsable de muchos cambios sociales, incluso de este odio hacia ellas mismas por los cambios estructurales en las familias. Mujeres y hombres que nos estén escuchando, sí, el gobierno es parte de esta sociedad, pero los principales son nuestras propias casas, y no nos podemos quejar de la sociedad que tenemos, que no respeta nuestra vida, cuando nuestra propia casa es la primera donde nos dicen que no puedes ir sola porque te va a pasar algo, que tienes que ir con alguien y que tengas cuidado con lo que usas porque puedes mandar mensajes equivocados. Claro, ahora, antes de ir a un corte, tiene que ser un enfoque multidisciplinario, y yo coincido también con lo que dice Norma y con lo que comentan ustedes en la mesa. La parte de la legislación, ¿sí? Donde también tenemos que estar involucrados ambos géneros y hacer caso. No hay que olvidar que la Constitución se menciona en la seguridad tiene que ser brindada por el Estado, tiene que estar garantizada por el Estado. Y esa seguridad tiene que ser garantizada externamente. Lo que pasa internamente en las familias es algo que, por supuesto, también compete al Estado como parte de esta sociedad, pero que entendemos que ahí entran los valores, las creencias, la educación, la crianza. Pero lo que es externamente, ahí sí me parece también sumamente delicado, porque en el caso de Mara y de otras chicas más, han sido estigmatizadas, han sido atacadas por el hecho de salir a la calle a cierta hora de la noche, cuando el Estado tiene que garantizarte esta seguridad. Vamos a ir un corte, pero regresando, vamos a tener una entrevista también muy interesante con una chica que es conductora de Uber. Y hubo una, por supuesto, una campaña, ¿no?, en contra de estas plataformas, de este servicio privado. Una encuesta. Esta encuesta, y vamos a ver qué nos dice ella, que es conductora de Uber, qué tan seguro es este sistema, porque obviamente también ahí entra la otra parte, ¿no?, la contraparte del automóvil, pues, de este conductor, que al parecer es quien comete el crimen. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. Mañana, lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. Radio Universidad promueve los derechos universales. Escúchalos, conócelos y ejércelos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Radio Universidad promueve los derechos universales. Escúchalos, conócelos y ejércelos. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho. Que como usted sabe, actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes, 10 de la mañana. Todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. En México lo bueno cuenta. Emprendimos la revolución educativa más importante en un siglo. Multiplicamos casi por 4 el número de escuelas de tiempo completo y estamos remodelando miles de planteles para que las niñas y niños de México tengan una escuela digna. Habla María Hernández, mamá de estudiante de la primaria Xicoténcatl en Tlaxcala. No, ahora ya hay canchas, ya hay todo, tiene pavimento las escuelas y ahora es diferente. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El siguiente programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces. Estamos de regreso. El Quicio. Estamos de regreso en El Quicio y bueno, en este, haciendo mención, el días pasados también el fiscal general de Jalisco hizo mención de que mientras no se regularicen estos trabajos que tienen empresas como Uber o Cabify, se recomienda o se sugiere que no se utilicen esas plataformas, ¿no? Esto fue la recomendación del fiscal. Tenemos en la línea a Erika Hernández, ella es conductora de Uber, obviamente también ha sido usuaria, y bueno, nos gustaría pues que nos pudiera responder algunas preguntas acerca de esto, Erika, por esta situación que se ha presentado. ¿Cómo estás? Buenos días, Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Hugo. Antes que nada, muchas gracias por tu invitación. Saludos a cabina y a todos los radioescuchas. Gracias, Erika. ¿Qué tanto, Erika, existe la seguridad en las plataformas, en este caso como Uber, donde tú laboras actualmente? Ok, bueno, te voy a hablar. Tengo 3 años como usuaria. En las plataformas he usado muchísimas veces este servicio. Y como usuaria te diría que no he tenido ningún percance o he sido víctima de algún abuso. Okay. Y como tengo 2 meses que estoy socia conductora, okay, y la seguridad que existe, pues está de pensarse ahorita, porque tanto está de, bueno, como te voy a decir, como conductora, ¿habes tenido miedo de ir por un servicio? Porque haz de cuenta que en la aplicación me arroja los lugares, los destinos que quiero conducir, como okay, poniente, suroeste, norte, okay, y yo ahí en esta opción, uh-huh, digo los lugares que quiero conducir. Más bien, la inseguridad que se ha prestado en abordar, o sea, más bien de los choferes también, okay, uh-huh, se ha dado muchos saltos. Fíjate, Erika nos está hablando de lo que ella como conductora tiene miedo, ¿no? O sea, sí, ¿a quién voy a subir y que pueda correr yo también peligro? Así es. Entonces, bueno, a mí me parece, comentaban aquí como una solución que no sé quién la haya propuesto o en donde se haya mencionado, que las mujeres vayan por mujeres. ¿Qué tan real o posible es esto, Erika? ¿Que mujeres vayan por mujeres? Así es. La verdad, pues estoy de todo, de conductores, entonces hay conductores buenos, hay conductores, hay de todo, o sea, no podemos señalar que existen todos, somos iguales. Más bien yo invitaría a Uber, que se ha estado devaluando, okay, invitaría a Uber a que tenga más filtros, okay, más filtros de seguridad, porque desde que tú estás como socio, ellos te piden muchísimos documentos desde tu carro, que lo tengas bien, el color de tu auto, tienen todos los datos tuyos, o sea, de seguridad sí existe, ¿sabes por qué? Porque te tienen rastreado vía satélite. No, okay. ¿Cartas, uh-huh, de antecedentes penales, por ejemplo, Erika, sí, pide? Carta de, sí, antecedentes penales, tu licencia de conducir, tu póliza de seguro que esté vigente, también tienes que tener características de tu auto, tus placas, el color, para que el usuario tenga seguridad al subirse. Claro. ¿Qué pasa aquí? Más bien, mi pregunta es, ¿qué seguridad tenemos al subirnos en un taxi, en un servicio ejecutivo? ¿Y qué seguridad tenemos en subirnos en un taxi amarillo? Uh-huh. ¿O qué seguridad tenemos en subirnos en un camión? La diferencia es de que en un servicio de plataforma nos tienen vía satélite. Ok. Uh-huh. Nos tienen rastreados vía satélite. O sea, si tú cometes un error, te monitorean.
¿Por qué? Porque el usuario puso está rastreando, exactamente, el usuario tiene su ruta, dónde va a llegar, a dónde va, dónde lo van a recoger. Y hay muchas opciones en el teléfono que tú puedes compartir tu a un familiar, ¿sabes qué? Tomé un vehículo, voy a tal lugar y lo puedes compartir por vía WhatsApp. ¿Qué fue lo que hizo Mara, que destapa, bueno, ahorita todo este movimiento y esta marcha en el Zócalo, que ella le avisa a su hermana que va en el Uber y que ya va en camino, y que cuando ella se despierta en la mañana, cuando ve que no llegó su hermana, ella llama al chico que la recogió, a la persona que la recogió, bueno, no era Uber, allá es Cabify. Ajá, y entonces es como se da cuenta desde la entrevista que algo está mal, ¿no? Y la denuncia. Entonces, claro que estén checados, pues es una ventaja, ¿no? Este vía satélite. A diferencia de otros servicios, taxis comunes y camiones, la ventaja que tenemos nosotros en esas plataformas es que estemos rastreados vía satélites. Si un chofer llegara a cometer algún ilícito de esto, lo rastrean. ¿Por qué? Porque tienen documentos, tienen su dirección, tienen su CURP, tienen su licencia de conducir, tienen carta de antecedentes no penales. Pasamos con muchos filtros, muchísimos filtros, para nosotros poder ser certificados. Hay un detalle aquí, hay un detalle que desgraciadamente Uber o otras empresas no han tenido a lo mejor esta precaución. De que anteriormente pasábamos por más filtros. Okay. Anteriormente se hacían exámenes toxicológicos, psicométricos. Ahorita el psicométrico lo puedes hacer en línea y cualquier persona te lo hace. Más bien debería existir un filtro para detectar ese tipo de personas, pues. Me gustaría para que hubiera más seguridad en tanto el usuario como el chofer. Ah, Erika, ¿qué tal? Porque desgraciadamente ahorita cualquier persona ya puede, con el simple hecho de tener un celular, puedes hacer cualquier perfil, pedir un carro y no sabemos qué persona estamos subiendo al carro. Erika, ¿qué tal? Oye, una pregunta. ¿Han estado manejando información, vamos a llamarla, tipo preventiva en redes sociales, sobre sentarse atrás asientos de atrás, sentarse del lado del copiloto? Creo que no sé qué tanto pueda ser factible que Uber dé este tipo de recomendaciones a sus usuarios, incluso, ¿no? Porque finalmente entiendo que el tema es algo complicado, pues estamos hablando de un sector privado, estamos hablando también de una situación acá en el programa que culturalmente estamos mal, deplorables en el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, si bien a lo mejor no pueden o podemos hacer muchos intentos de solución, el que acá comentaba Norma, que te preguntaba, que las mujeres transborden a las mujeres o etcétera, no sé qué tan factible podría ser esto de que Uber ofreciera este tipo de medidas de prevención a sus propios usuarios, independientemente pues, de quién fuera manejando. O proponerlo, Erika, ¿qué tal? Que bueno, innovando aquí en ahora con estas aplicaciones telefónicas, que alguien que fuera haciendo, que está haciendo uso del Uber, por ejemplo, y siente que algo está mal o que va en mal camino o que va hacia otro lado, que pudiera rápidamente en la aplicación, pues prevenir una alerta o algo así. Ojalá la pudieran implementar. Que la pudieran implementar. Este botón de emergencia, ¿no? Exactamente. Pero sí las hay, haz de cuenta. Y para ustedes también, ¿no? Tú como usuaria mujer, como tú servidora mujer, pues también una alerta. Lo hay, mira, cuando yo les voy a explicar, me llega una alerta de que hay un servicio. Yo lo tomo y lo único que me aparece ahí es el nombre de la persona. A mí no me aparecen ni números de teléfonos. Si yo no contacto a la persona que no esté en la ubicación que él me indicó por vía satélite, yo le intento mandar un mensaje, si no me contesta yo le marco, pero me sale una numeración, o sea, yo no tengo registros ni números que dijeras tú me voy a quedar con el número de la persona, no los tengo. Sí, porque son todos seguros. Entonces, si yo no me siento al momento de que yo llego de la persona y
al aspecto, no me siento yo segura como chofer, no lo subo, cancelo el viaje y ahí reporto por seguridad mía. ¿Y qué hago? Cuando tomo y no me siento seguro con la persona, puedo rechazarla o hago que se suba, pero yo le comparto a otros compañeros mi viaje, pues, que ellos me vayan monitoreando. Igual el usuario puede hacer lo mismo. Puede compartir tu viaje a otra persona para que lo vaya monitoreando. Claro. ¿Qué podemos hacer para medidas de seguridad para uno mismo? Checar, no subirse tan apresuradamente, que llevemos prisa y me subo y vámonos. No, hay que checar el que sea la imagen las del placas. Chofer, las placas, el color del vehículo. Si no te sientes segura, compartir el viaje. Decirle si nos vamos por el GPS o tienes una ruta en especial, decirle tu mejor ruta, que la que tú conozcas y te sientes segura. Claro. Okay. ¿Sí? Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Erika, por estos minutos. Creo que nos otorgas también datos muy interesantes para quienes somos usuarios, por supuesto, y usuarias de estas plataformas, y cómo esas medidas de seguridad pueden ser implementadas precisamente para protección. Sí, desgraciadamente han saqueado muchísimas fuentes y ahorita los maleantes están al alcance de todos. Para todos se las ingenian. Así es. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Muchas gracias. Igualmente. Bye. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con la última parte del quicio. Bueno, ya nos da ella una visión totalmente distinta de lo que son las plataformas. De lo que ella también vive, ¿no? Porque viven, como mujer también corre peligro. Todo lo que se arriesga. Regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Los miércoles en Quinto Patio le abrimos las puertas de este espacio musical a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán. ¡Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor! Y el lago de Chapala con su ribera es un esplendor. Su amigo Javier de la Cruz le saluda y agradece su amable compañía. 11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara. ¡Buen día, Ocotlán querido, con su prodigio es todo un primor! Son 7 maravillas en el mundo, 6 sombreros para pensar, 5 sentidos del ser humano, 4 jinetes en el apocalipsis, 3 mosqueteros y ellos. 2 marqueteros de corazón en un programa radiofónico. Roberto Monroy y Paco Trama, marcados. Todos los jueves a las 10 de la mañana por el 107.9 de FM. Marcados. En Radio UDG nos preocupamos por nuestras audiencias. Es por eso que ahora clasificamos cada uno de nuestros programas con la finalidad de proteger a nuestros radioescuchas. Ahora, al inicio de cada emisión, escucharás nuestra recomendación del tipo de audiencia y el rango de edad al que va dirigido. Todo esto pensando en ti, porque queremos ser una radio responsable, una emisora que tenga tu confianza, honestos y transparentes. Radio UDG, estamos cerca. Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 a.m. a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara. De ambos lados, donde llevaremos semana a semana hasta su casa, coche u oficina algunas reflexiones desde la cultura. Déjate llevar de ambos lados, todos los viernes a las 10 a.m. a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos de regreso. El Quicio. Entramos a la última parte del Quicio y bueno, ya escuchamos lo que nos comentaba Erika, ella conductora y decía también en su momento usuaria de Uber.
por esa situación con Mara, aunque fue otra empresa, pero no deja de ser un servicio de, privado, claro, de digamos de taxi o, privado. Pero también, bueno, nos llama la atención por lo que sucede con Mara. Pero cuántas desapariciones de chicas, claro, abusos, violencia, asesinatos se han dado en otras situaciones que no tienen que ver necesariamente con los taxis. O, decía, bueno, el fiscal esto, ¿no? No utilicen. Yo recuerdo hace ya algunos años el caso del Coqueto. El Coqueto es asesino serial, no me acuerdo si en el Estado de México, que él lo hacía en los... del transporte urbano, en el camión, ¿no? En el minibús. Uh-huh. Pues con los repegones del minibús y de los camiones también tienes, ¿no? Y el Coqueto era un asesino serial que es impresionante cómo lo describe él. Hay unas grabaciones, ustedes se encuentran en YouTube. Dios, no quiero verlo. Y este sujeto, pues, agredía sexualmente a las mujeres y las mataba dentro del camión. O sea, el camión. Esperaba a que todos se bajaran y él cambiaba de ruta. Y ahí agredía sexualmente a las mujeres. Es un transporte público, colectivo, donde hay mucha gente y aún así... ¿Pero él era el chofer? Él era el chofer. Oh. Y se presentaba entonces este tipo de agresiones. Incluso hace muy poco también estuvo circulando este caso de la chica con capacidades diferentes que fue abusada en un transporte público en presencia de los demás y nadie intervino. Entonces aquí el punto es la violencia. La verdad es que si es un transporte privado, público, el riesgo es el mismo, porque estos casos, algunos han coincidido que son en transporte, pero otros no. Hay muchísimas defensoras en todo el mundo, pero sobre todo en Centroamérica y en México, muchísimas defensoras que están siendo asesinadas por defender los derechos de las mujeres indígenas, por defender situaciones de agricultura. Muchísimas representantes, mujeres, políticas, periodistas, están siendo asesinadas, estudiantes, sí, claro, están siendo asesinadas, y hombres también, ¿no? Porque no hay por qué dejar de lado. Sí, la violencia la no tiene género. La sociedad machista, ¿no? Exactamente, y la sociedad machista, la verdad es que lastima mujeres y hombres, ¿no? Claro. Entonces, las familias terminan siendo escuelas de violencia. Muchas de nuestras familias son escuelas de la violencia. Entonces esto es lo que hace o nos ayuda a dimensionar la estructura de la violencia y por qué es tan difícil. Y también la estructura del feminicidio, ¿no? Porque entonces empieza ahí toda esta situación, no solo de violencia, sino de sentimientos muy específicos hacia la mujer, ¿no? Es lamentable, y ver Hugo, Oscar, Chío, de verdad lamentable que el tema, el valor de la vida esté tan devaluado. Que por unos tenis te maten, que por a un chofer por 100 pesos de robarle las monedas los maten, con esto del chico de Guadalajara. Celular. O sea, es lamentable que por 100 pesos pueda perderse una vida. El otro día leí también... Chío, va a hablar Chío. Un dato que decía que las mujeres entre 15 y 44 años tenemos más probabilidad de morir asesinada por un hombre que por el cáncer de mama o por un accidente automovilístico o algo. Entonces dije, pues... ¡Qué barbaridad! Sí, claro. Muchísimo. Así es. Y que también hay estudios que van como explicando la diferencia de riesgo y de forma, incluso de agresión, dependiendo de la edad de las mujeres, porque es otra parte de que lo decía Chío, ¿no? O sea, de tal edad a tal edad, sí, claro, agresión sexual, de tal edad a tal edad, ¿cómo se dice? Laceración. De cuatro de cada 10 mujeres menores de 15 años han sufrido violencia sexual o algún tipo de violencia sexual. Sí, hemos estado en los primeros lugares de violencia sexual en México en los últimos años. Y esta impunidad para las personas que han sido identificadas como el agresor, el responsable, pero también esta impunidad para las personas que frente a un micrófono y frente a un televisor han tenido... El descaro, la poca humanidad, el poco valor civil de decir y referirse despectivamente. Las propias autoridades federales que en las manifestaciones que tienen justo este origen, ¿no? Claro. Reclamar ese derecho, reclamar la impunidad de lo que está pasando con las mujeres, y son las propias autoridades federales las que hacen acto de presencia en esas manifestaciones y se burlan y agreden. Es decir, van a confirmar, ¿no? Sí, claro. Y a reafirmar que esa gente que pedimos derecho
el derecho de que la impunidad no se quede ahí, la autoridad va, se encarga de ir a decir, estás perdiendo el tiempo, no tienes para dónde, y eso es una burla, y eso no debería ser parte de la impunidad. Yo creo que tenemos que empezar a tomar el tema, pero desde el fondo. Me parece que el trabajo con violencia es un trabajo de fondo, es algo bastante elaborado. Lo empezamos a entender a partir de esta perspectiva psicológica, esta estructura de la violencia a nivel individual, cómo lo vamos ejerciendo, y a nivel social. Me parece que, y retomo lo que nos decía Alex, hay leyes, hay un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente estamos entendiendo de que no es la solución, que a lo mejor nos está generando un problema nuevo inclusive, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a tomar el toro por los cuernos. Había hace, que sean ya como 10 años, Hugo, yo tuvimos una charla, todavía me acuerdo, y Hugo decía algo que me parece fundamental y básico. Esto no se va a acabar con charlas de sensibilización. Sí, esto no va a terminar así. Sí, eso es promoción, ¿no? Más exacto. Uh-huh. Esto tiene que ser un trabajo de fondo con la gente y tiene que ser una estrategia, un trabajo estratégico para empezar a disminuir la violencia dentro de los círculos más vulnerables, porque es donde regularmente a veces tiende a ser más intensa. No digo que los círculos que no sean vulnerables no la vivan, pero por la precariedad también que se puede estar viviendo. Y partiendo de eso, tenemos que empezar a generar nosotros como terapeutas, porque es un trabajo terapéutico, claro, este cambio en las personas a nivel macro. Estamos hablando ya de un tema de psicología de la salud. Creo yo, y yo la apostaría, esa es mi opinión, yo la apostaría por ese lado, porque a lo mejor por ese lado nos ha dado resultados, ¿no? En los trabajos que hemos hecho. Hace tiempo tú me preguntabas sobre aquella estrategia que usamos en Tototlán, que no le dimos ya seguimiento, porque el contexto a lo mejor, o diferentes situaciones ya no te lo permiten, pero finalmente me queda muy claro algo. Las personas en nuestra cultura, cuando encuentran el motivo para hacer los cambios, lo hacen, ¿eh? Independientemente, claro, de la amenaza o las cosas que pueden representar, se avientan. Y se los digo a las personas que nos escuchan, creo que es algo, les repito, básico y necesario empezar a trabajar codo a codo con la gente, ¿sí? Y es necesario que las mujeres volteemos a ver cómo reproducimos la violencia y cómo reproducimos, claro, el machismo, porque los casos de feminicidio siguen señalándose como personajes principales los hombres, y como resultado de la violencia todo lo que está pasando al hombre, y no es así. Y los comentarios, bueno, de las, pero también como enfatizando un poquito lo que comentaba hace ratito Ivette, esta marcha que, bueno, que nos trae ahora este tema aquí en el Quicio, esta marcha que hubo en el Zócalo, estas mujeres que decían todas somos Mara, ni una más ni una menos, este tema tan fuerte, y que pues se presentaba el quinto informe del jefe de gobierno Mancera, y los mismos simpatizantes de él empiezan a agredir a las personas, a las mujeres que se estaban manifestando, caray. Claro. Entonces, o sea, ¿dónde está? Hace casi 3 años que fue un grito por la paz, que los psicólogos y psicólogas del Centro Universitario de la Ciénaga estuvieron en la plaza. Fue una muestra de cómo más gente que estaba ahí se unió a escribir su cartel y decir, oye, también esto es violencia, oye, también esto, y son cosas reales que pasan en cada rincón de nuestro México. No hay lugar que se escape, ¿no? Y yo recuerdo mucho la sorpresa, ¿no? Ahorita que hablamos de la marcha, es que aparte fue un movimiento nacional en estos días. La sorpresa de muchos en nuestro municipio en específico, ¿no? Claro. Yo quisiera ver la cara de ellos si hacemos otra, pero anunciando que nuestro municipio no es ajeno al feminicidio. Sí, claro. Fíjense que en los institutos de la mujer tenemos un termómetro, por así decirlo, de los tipos, un violentómetro de los tipos de violencia. Y cuando nosotros vemos los tipos de violencias que inician desde una broma, un chiste en contra de la mujer, la ley del hielo, la violencia sexual, ¿verdad? Desde la infidelidad, todo esto que va en aumento, y que es importante, querido Radio Escucha, que lo comprendamos, que esto es un círculo vicioso que no para ahí.
y que puede ir aumentando, sí, y que claro, lo que empieza con un empujón mañana puede ser un desgreñón, y que a veces no lo identificamos como violencia. Exactamente. Hemos naturalizado tanto la violencia hacia la mujer en los chistes, en las bromas, en los memes, en todo esto, que se nos hace ya tan natural violentar que no nos damos cuenta que nosotros mismos también somos violentadores. Claro. Y Beth Ramírez, nos escuchamos. La mejor de las mañanas. Rocío Guzmán, también muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias por invitarme. Norma González. Gracias, Hugo. Como siempre, queridos Radio Escucha, un placer estar aquí cada miércoles. Óscar González. Gracias, Hugo. Y a las personas que nos escuchan, les invitamos a que asistan a los centros de acopio más cercanos. La estamos pasando verdaderamente mal y yo creo que es el tiempo en que tenemos de apoyar, que ponernos claro, nuestro granito de arena. Claro que sí. Brenda Cebes en la producción y los controles. Hugo Olveda en este micrófono. Gracias. Chío Tuajar. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, el Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. El Quicio. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. Donde el pasado nos recuerda por qué aún vive en el presente. Quinto Patio. Quinto Patio. Quinto Patio. Pásele a lo barrido. Quiero pedirte que me sigas amando, tampoco he de implorarte amor por compasión. Dijiste que me amabas y yo tan insensato creí en tus lamentos. Como sé en Dios, me enseñaste a querer para martirizarme. Partiste en mil pedazos mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde.